Todos y bienvenido una vez más al canal de Chaos New, y yo creo que voy a terminar haciendo por lo menos un video de Party Crash de cada uno de los personajes que me gustan más de ARMS. Ya he hecho de Min Min, de Twin Tail, Max Brass lo hice porque es divertido, es como el Captain Falcon, y en este caso me toca Springtron. Y Springtron me gusta porque Springman es divertido y todo, pero casi siempre a mí me encantan los antivillanos, como que los clones son como tan cool. Shadow a mí me gusta más que Sonic, Zero me gusta más que Mega Man simple, ¿me entienden? Porque Mega Man y Warrior es mi Mega Man favorito, pero entre Mega Man normal y Zero, Zero es mucho más cool. Y así mismo con muchos otros personajes, Kai es mucho más bacano que Tyson en Beyblade, etcétera, etcétera, etcétera. So Springtron es el único personaje en este roster completo que es un clon. O sea, para hacer un roster de el primer roster, y casi siempre los juegos de pelea tienen que tener aunque sea un personaje que sea clonado, y en este caso tenemos a Springtron clonando de Springman. El Party Crash de este fin de semana fue de mecánica contra Springtron. Metal conoce metal. Es bien cool porque mecánica me gusta la habilidad de ella, pero no me gusta el personaje en sí. O sea, es simplemente una tipa en un traje. Comparado con todo lo demás, que tiene su técnica especial con su brazo y Twin Tail, que usa su cabello para pelear. Mecánica simplemente es un traje. Pero la habilidad de ella de flotar y aguantar golpes sin golpes sencillos y no de armas obviamente grandes, la hace a ella bastante chula para usar, pero no es mi favorita anyways, y su acentico francés como que no me cuadra del todo, pero ok. En fin, Springtron me gusta más, el diseño metálico que él tiene, la mirada obviamente de un robot malvado lo hace bastante cool. Por eso me gusta también Metal Sonic es bastante chulo en Sonic, qué sé yo. Y si vieron las animaciones, a mí me encanta que, ok, yo no juego Sonic Mania, pero los cortos que hicieron animados para promocionar el juego fue bastante chulo, me recordó a los viejos tiempos de animación de Sonic, los muñequitos, y eran bastante simples y cortos. Y el último tiene a Metal Sonic encendido. Hay otro capítulo con Metal Sonic, yo creo, si no mal recuerdo, pero ese último está bien cool. Metal Sonic absorbiendo el poder de cuatro Esmeralda Chaos, más o menos, y peleando contra todo el equipo de Sonic. Fue muy chulo, tienen que tirarse. Son bastante cortos y divertidos. So, volviendo a Springtron tiene algo que cuando lo estás peleando, por lo menos está demasiado OP en el modo historia. Incluso es un personaje que se desbloquea de una forma específica, no sé desde qué nivel en adelante, porque nunca lo he desbloqueado. Debería de jugar en modo historia, aunque sea una vez, o sea, en modo arcade o de torneo que tiene el juego, para ver si me aparece. Él tiene la habilidad de paralizar tus brazos cuando lo lanzas. Yo creo que la diferencia es que la computadora, cuando lo hace, él te paraliza, y, o sea, él lo puede spamear, lo spamea y tú no puedes hacer nada al respecto, y él tiene menos cooldown, mucho más rápido. En el caso tuyo, obviamente el movimiento es bastante fácil de castigar, tú te dejas presionado el botón de cargar, ya sea el del brinco o el dash si ya lo realizaste. Y Springtron, aparte de cargar los trompones, entonces realizará esa poderosa habilidad
que puedes paralizar brazos en el camino y por ende tumbarlos y causar un efecto de perdición de tiempo para el oponente. No va a poder cubrirse, solo puede tirar otra trompada, y si ya tiró las dos, está totalmente jodido. Pero tú quedas bastante abierto, es muy fácil de prever también cuando es que está, solamente que tener un buen timing y ese movimiento prácticamente se hace inútil. Pero se puede usar en peleas de 2v2 bastante efectivamente, porque uno se pone a atacar y el otro se concentra en activar el efecto. En este de So Much Rush, yo aproveché completamente de esta mecánica. Dije, vamos para allá, el que está peleando no piensa en respirar, dale de una vez. Tree Rush, perfect, terminó. Esa es la habilidad súper especial de él. Él tiene lo mismo que Springman, el parry, donde no necesariamente paraliza las trompadas, pero las bloquea y te da tiempo a reaccionar al bloqueo. Muy poderoso y bastante útil. Ese es un movimiento más útil, porque el último es OP, pero no es imposible de evitar. Uno lo puede usar, es divertido, es cool de ver, que eso es la parte más buena, pero no te garantiza una victoria. El movimiento está bueno, pero no extremadamente OP. Por eso Spring Trunk me gusta, el diseño, el como él habla robótico, y los colores que tiene, es simplemente mucho más cool que Springman normal. Pero hay personas que obviamente le gusta más Springman. Yo no sé si el HP se afecta para Spring Trunk comparado con Springman, porque eso yo sí sé que Master Mommy o Max Brass tienen mucha más defensa, tienen más HP, aunque uno no lo vea, comparado con los personajes más delgados del juego. Pero Springtron yo creo que es prácticamente igual en ese sentido con Springman. Si él hace lo mismo que Springman, pero tiene esa super habilidad rota, técnicamente tú nada más elegirías Springman porque te gusta el diseño de él, o cuando él está diciendo Springling, porque hasta las arms default de Springtron son las mismas que la de Springman. O sea, el toaster, la cosita que parece un abanico de fuego, y el Tree Blaster que tira 3. Recuerden que en el Party Crash yo uso todas las armas que el juego me está diciendo que tengo que usar para ganar más puntos, porque quiero acabarlo lo más rápido posible, y a la vez es divertido complicarse la situación, no solamente jugar sabiendo lo que tú haces. Para eso está Ranked, aquí estamos de fiesta y es mucho más divertido la variedad presente en el juego. Aparte de que uno va a jugar todos estos modos locos, como So Much Rush o muchas bombas, o todo contra Headlock, y con equipo, sin equipo. No importa, uno usa las armas que uno quiera, pero es más chulo jugar con los que te están pidiendo. Ahí llegamos a nivel 15, vamos bastante bien. Y cambiando los colores, Springtron, todos colores, como le digo, son bastante cool. Este negro con amarillo me encanta. El original está muy cool por igual. Verde, excelente. El morado es el que menos me gusta, pero está bastante chulo también. Vieron ahí como tiré una trompada y me pudo castigar con la onda. Pero es bastante predecible, como ya les había mencionado. Yo creo que en cuanto a temas de Party Crash, como ustedes no literalmente ven estos videos, pero yo lo hago por mí, porque me gusta. Como quiera, es como perder tiempo si lo sigo subiendo y ustedes no le dan visualización, o me dicen que les gusta o algo por el estilo. ARMS es un juego bastante chulo, increíble, muy adictivo hasta un cierto punto. Hay personas que se pueden cansar de una vez, pero el juego en realidad tiene para ofrecerte, estilo Splatoon, mucho para que vuelvas una y otra vez. Y cada vez que juegas simplemente te haces mejor. Al principio es un poco como que, tú crees que es fácil, pero después tú vienes y juegas contra alguien que sabe lo que está haciendo y te das cuenta que no es solamente trompar y agarrar, es mucho más que eso. Y tantas arms para probar, y los personajes de por sí, porque un personaje podrá tener 3 arms y tú no has desbloqueado todas las arms. Y resulta que ese personaje con cierta arma, por su habilidad, te gusta más. Pero con otro personaje, debido a su habilidad, esas armas no te funcionan y son las armas que tú sabes usar. Pero resulta que con ese personaje tú prefieres otro. Hay tanta customización y todo está
legal, o sea, cualquiera de los formatos se puede usar. Y tienes que saber pelearlo todo y cuáles se doblan, cuáles no se doblan, cuáles están por encima, cuáles tienen prioridad comparado con otros, cuál tiene mejor puntería. Miren, aquí eso se vio claramente que esto fue un match bastante con mucho lag. Yo tiraba y después era que se le activaban los golpes que yo le había dado. Terrible, pero por lo menos salimos ganando. Algo que no recuerdo ahora es si también Springton tiene al final la habilidad de Springman, que es el Comeback Factor. Yo creo que sí, si no mal recuerdo. Tendría que chequear esa parte. Pero recuerden que el Comeback Factor es que cuando estás por debajo de la última barrita, Springman comienza a tener los puños cargados todo el tiempo. Y eso te da una posibilidad de golpear mucho más duro con tus últimas trompadas. Si llegas a conectar, puedes que subas bastante rápido y termines ganando. So, ese es el Comeback Factor de él. Yo creo que Springman también lo tiene. Y si él lo tuviese, si él también lo tiene, entonces literalmente Springman es inútil comparado con Springman. Pero si no lo tiene, entonces por lo menos ahí hay una diferencia. Es como que Springman tiene la habilidad de tumbar los brazos, pero Springman tiene la habilidad de Comeback Factor. No sé por qué, no puedo recordarlo. Yo sé que Springman no es uno de los que más uso, de los que me gustan, pero él literalmente no, si lo tiene, hace que sea mucho mejor que cosas. Yo creo que en este match lo puedo ver porque a mí me va a bajar la sangre por debajo del porcentaje. Y viene, a ver, no. Springman no lo tiene. So, qué bueno. Ahí está la diferencia entre Springman y Springman. Springman tiene la habilidad de parar de brazos. Springman tiene la habilidad de Comeback Factor. So, es bastante cool. La decisión es tuya, obviamente. Pero los arms default son las mismas y no tiene mucho que ver. Pero este Party Crash estuvo bastante encendido. Yo creo que por lo que vi, Springman va a ser el que gane. No dudo eso, aunque claro que mecánica tiene sus panes, pero yo creo que Springtron, por el hecho de que, por ser tan edgy, siempre los personajes edgy tienen como ese factor de llamar la atención a la gente. Quizás por la misma razón que me llama a mí, porque es super edgy toda la cosa, pero ni modo. El personaje, para usar a Springman, usaría 100% a Springtron, so estoy contento de que este Party Crash me dio el chance de visitar este personaje, porque ya yo, Arms, como le digo, ya lo tengo completamente adaptado para mí, ya yo no tengo nada que buscar aquí, más que disfrutar los Party Crashes, aunque vi que algunos de los badges, las medallas que uno consigue, algunas son estrictas a ciertos modos y cosas que debes de hacer que con un Party Crash no lo vas a conseguir. Pero es bastante tedioso y largo. Hay que ganarle a ciertos personajes 250 veces. Otro es ganar como 30.000 puntos en el modo de puntaje. Y yo creo que lo más alto que he llegado es 12. Y no me imagino cómo llegar a 30. So, son como muy complicados y requieren bastante tiempo. Quizás si lo viera como que tan necesario las medallas. Pero ¿para qué? Aunque me gusta completar los juegos 100%, esas medallas no me inspiran a buscarlas, a completarlas. Pero lo voy a pensar, porque en realidad sería cool ver la plantilla que me diga, tienes todas las medallas, para poder tenerle un screenshot y postearlo. Claro que sí. Pero yo lo que me pregunto es, con la fama que tiene Arms, que parece que está limitada a un cierto grupo de personas. Aquí están los Power Rangers. Yo pienso, mira la sal de este casi me entra ahí, pero no pudo, y entonces yo sí lo pude entrar, qué suerte tuve. So, yo espero que Arms sí tenga una secuela, o que le sigan dando mucho más apoyo, porque el juego en realidad es bastante divertido, y este Party Crash fue súper. So, nada, chicos, este fue este Party Crash, llegamos a nivel 30 con esto, está totalmente ready, y nos vamos a ver en la próxima. Springtron, Arms, Party Crash, Metal Meat Venom. Hasta la próxima.